dos grupos que hay que identificarlos, y algunos otros panfletos que se están publicando en algunas redes de difamación a mi persona, que voy a pedirle al fiscal investigue quién, de quiénes son, quién los puso, y que la policía cibernética encuentre los responsables y el significado de estos mensajes que lamentablemente se están dando en estos momentos. ¿Qué tipo de mensajes están? Pues mensajes personales, mensajes de amenazas, de circunstancias que tienen que ver con la vida y que tienen que ver con la seguridad. O sea, amenazas de muerte directamente. Así es. ¿Es una cuestión política o ya es un asunto? Bueno, quiero que la policía cibernética me actualice y me dé si es una cuestión meramente de índole político externo e interno o si es realmente de algún grupo criminal.